Hola, buen día. Sí, salam aleikum. Aquí porque... Bon dia, buenos días. Bon dia. Sí, podeu anar seient. Valentí, si us plau. Empezamos la rueda de prensa con el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem la rueda de prensa amb el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Començarem amb preguntes en català. Empezarem amb preguntes en català. Josep, si us plau. Aquí, sí. Hola, Xavi, què tal? Hola, Josep, de la web bon dia. Del Fútbol Club Barcelona. Com veus a la plantilla abans de jugar a la final contra el Madrid, un equip que arriba amb ganes de revanxa i amb bona ratxa? Gràcies. Bé, l'equip està, doncs, com podeu imaginar, no? Molt motivat, molt il·lusionat. Crec que és l'escenari ideal per un futbolista. Jugar una final de Supercopa contra el Real Madrid en un clàssic, doncs crec que millor escenari és impossible. Per tant, intentar doncs, fer un gran partit. Tenim la sort de tenir l'exemple de la temporada passada, que crec que és el partit ideal que hem d'intentar fer nosaltres demà, dominar el partit, imposar la nostra personalitat, la nostra identitat, el nostre model de joc i dominar en pilota. Crec que és aquest l'escenari perfecte per nosaltres demà, no? Arribem potser un pèl menys en forma que el Real Madrid, aquesta és la realitat i hem de ser honestos, però quan comenci a rodar la pilota crec que no hi ha favorit. Crec que està tot al 50%, és un clàssic, no pots preveure mai el que passarà en un clàssic i menys en una final. Per tant, a dominar el joc, a imposar la nostra personalitat, a gaudir d'aquesta final, és la primera final o estem en el lloc ideal on volíem, que és una final del primer títol dels quatre que tenim aquesta temporada. Per tant, estem en un moment ideal per aconseguir un títol. Bon dia, Xavi. Bon dia. Bernat Soler, de Catalunya Ràdio. El mateix Ancelotti fa un moment ha obert la possibilitat de que canviessis una mica el teu sistema dels últims dies i tornessis als quatre migcampistes purs. No ho ha dit així, però s'ha entès. Aquesta decisió la tens presa i, en tot cas, depèn de si Pedri és titular o no, que juguis amb quatre migcampistes d'entrada? No, a l'última pregunta no depèn de Pedri res. Vull dir, Pedri també està al 100%, veurem i decidirem demà els noms. La idea la tinc claríssima. La identitat ha de ser més que mai la nostra. L'ADN Barça, treure-li la pilota al Madrid, dominar, i tenim l'exemple l'any passat, no descobreixo res. I independentment si juguem amb 4, 5, 6 migcampistes, la idea no canvia. Si juguem amb 3 puntes, 4 puntes, si hem jugat amb diferents noms, però la idea no varia. És la de tenir personalitat, de jugar, de fixar l'oponent, de superioritats numèriques, de triangulacions, aquest ADN nostre de que fa 30 anys doncs va imposar d'alguna manera o va inculcar Johan Cruyff, és el que hem d'aconseguir demà. L'any passat vam estar molt orgullosos del Barça que vam veure a la Supercopa, a la final, fent un gran futbol, i aquest és el camí que busquem. I ens surt millor o pitjor, però aquesta és la nostra idea. La nostra idea no canviarà. Fidels al cruifisme. Marta. Hola, Xavi, aquí al mig, al darrere. Hola. Marta Ramon, en directe a RAC1. Ara fa uns instants, quan sentíem Carlo Ancelotti, ell deia que signava fins i tot guanyar sense mereixer-ho. Tenint en compte les circumstàncies que envolten el partit, com arribeu uns i altres, si es fa difícil repetir l'excel·lència que vau demostrar fa un any a la final, tu també signes guanyar la final sense mereixer-ho futbolísticament? Però és que quan ha guanyat el Barça sense mereixer-ho? Aquesta és la pregunta. El que ens ha passat és concretament al revés, moltíssimes vegades, que no hem guanyat quan ho hem merescut. Això és el que ens passa normalment. L'altre, no recordo un partit, potser, mira, a Noeta aquest any, o al Real Arena, potser aquest any no vam mereixer guanyar, però un partit, ens passa un partit de 200, ens passa això, però al contrari no ens sol passar.
Per tant, a jugar bé, a dominar el partit, a tenir la pilota, a tenir més personalitat que mai, és l'escenari ideal i tenim l'exemple l'any passat. Insisteixo, fidels a aquest corifisme, a aquest ADN Barça, a aquesta personalitat, a aquesta identitat que ens fa que ens tinguin tant respecte arreu del món, no? La manera de jugar, el com. Insistirem en el com, però hi ha moments que no ens surt, hi ha moments que tens un contrari que et pot dominar, però la idea no varia, és aquesta. Francesc. Hola Xavi, bon dia, aquí Francesc Latorre de, hola, bon dia, de TV3. Ells van jugar a pròrroga, vosaltres no, però el fet cert és que ells han tingut un dia més de descans. Aquest nivell d'exigència tan altíssim en una final, aquest dia de diferència, com es nota o quan es pot notar? Més cap al tram de final o ja al començament? Jo crec que no té massa importància, no? Sí que és veritat que ells van jugar una pròrroga i van acabar realment fatigats, van tenir una guerra futbolística. Nosaltres no vam tenir pròrroga, però l'any passat crec que vam estar igual. Vam jugar després contra el Betis i vam jugar pròrroga. I ens va sortir el millor partit de potser dels últims 2 anys. No és cap excusa. No crec que tingui a veure. Bon dia, Xavi. Aquí Roger Torelló, del Mundo Deportivo. Has perdut a Rafinha i faltarà saber ara, si acabes apostant pels 4 migcampistes, quin serà també l'acompanyant de Lewandowski a dalt. Això ja ho tens clar? És també en funció dels laterals que té el Real Madrid a l'hora de triar tu qui jugarà i bueno, si Rafinha ets optimista o no per de cara a tindre'l, pot arribar al partit de Champions. Merci. De Champions, sí, Rafa, sí, imagino que estarà, sí, sí. Sí, sí. I en quant a la idea, ho tinc clar. Tinc clar la idea, tinc bastant clar els noms i no canviarà. Fins ara el que hem d'intentar, i més contra el Real Madrid, és imposar la nostra personalitat, res més. No descobrim més. Tant de bo ens ha sortit un partit molt semblant al que vam fer la temporada passada. Hola, Xavi, Ferran Correas de l'Esport. Normalment, quan t'has enfrontat contra el Real Madrid, has col·locat Araujo al lateral per marcar Vinícius. Més o menys, tens la mateixa idea per aquest partit? Bueno, doncs tampoc no puc donar pistes. És que m'esteu preguntant per noms, l'alineació, la idea, tot. Quasi dono pistes aquí i li estic fent un favor a l'Ancelotti. Per tant, veureu demà. Veureu demà els noms, la idea, qui juga, quina posició i evidentment Araujo sempre, o jugui on jugui, és una garantia a nivell defensiu i sobretot el que ha millorat Araujo en 2 anys en pilota. És extraordinari com divideix, com fixa i ha millorat molt amb nosaltres des que estem al càrrec. Flaqui. Hola Xavi, aquí Lluís Flaquer de la cadena SER. Hola. Dices que quieres ser fiel al curifismo y que esperas que mañana se pueda ver el nivel de juego que se vio en la final del año pasado. Pero claro, estamos viendo un Barça este año no demasiado regular en cuanto al juego, que no consigue alcanzar ese nivel. ¿Qué es lo que te hace ser optimista o poder pensar que mañana se pueda volver a ver ese Barça de la temporada pasada aquí en Riad? Pues no estoy de acuerdo, porque este año hemos jugado muy bien contra Sevilla, contra el Atleti de Bilbao, contra el mismo Real Madrid, incluso perdiendo, que es lo que me preguntaba tu compañera. Ese día merecíamos mucho más, contra Girona, contra la Real Sociedad no. En Champions hemos competido muy bien contra el Porto, hemos jugado muy bien a fútbol este año. Te diría que mejor que la temporada pasada. Pero una cosa es lo que analizáis vosotros y lo que analizo yo. Eso es así. Por lo tanto, hemos jugado muy buenos partidos en casa, en casa y fuera, contra rivales fuertes y mañana es el momento de repetir estos partidos. El del Sevilla, el del Athletic Bilbao, el del Porto, el del Madrid. En muchos momentos el del Girona, dominar y tener personalidad, tener nuestra identidad. Hola Xavi, buen día. Buen día. Aquí Raúl Fuentes de Radio Marca en directo. Se habla mucho de la final del año pasado, ¿no? De ese gran partido del 3-1. Te quería preguntar cuántas veces has visto el partido del año pasado y si en las últimas horas o hoy lo verás para un poco calcar lo que se hizo el año pasado a mañana. Gracias. No, el año pasado ya lo vimos pues igual un par o tres de veces para analizar, para mejorar, porque no todo fue perfecto. Evidentemente fue un gran partido, grandísimo partido, pero este año cambia los futbolistas, el Madrid ha cambiado de sistema, juegan sin un 9 fijo, atacan muchos espacios, Rodrigo, Vinicius, Bellingham que entra de segunda línea, juegan con prácticamente 4 centrocampistas también.
Entonces han cambiado totalmente el dibujo, no tiene nada que ver con la temporada pasada. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, Onda Cero. Un poco llevando el tema a lo que ocurrió el año pasado, la situación a priori era la misma. Partía más como favorito el Real Madrid, era tu primer título. ¿Le ves ciertos paralelismos en ese aspecto en el que le sorprendisteis el año pasado o crees que este año el Madrid está avisado de que en una final sois capaces de ganar a cualquier equipo? Sí, yo creo que tengo la sensación de que el Madrid es más fuerte cuando el Barça es más fuerte. Es decir, desde que estamos en el cargo, en este caso yo, si hemos conseguido algún título, hemos tenido que pasar por el Real Madrid. El año pasado la final, les tuvimos que ganar en casa el año pasado en Liga, si no se nos ponían a 6 puntos, nos eliminaron de Copa en la semifinal y otra vez nos los encontramos en la final. Ellos también reaccionan cuando ven un Barça fuerte. Entonces están viendo un Barça que puede competir desde que estamos en el cargo. Entonces está muy igualado todo, muy igualado. Les hemos igualado al Real Madrid de los últimos años en cuanto a títulos también. El año pasado nosotros conseguimos 2 títulos y este año les estamos luchando otra vez por este título. Entonces ellos son más fuertes cuando el Barça está fuerte. Hola Xavi. Aquí, Elena Condis de la cadena COPE. Decía Ancelotti hace unos minutos que el Madrid llega un poco mejor, que en el club, en su club hay exigencia y que en el vestuario tienen hambre. ¿Tú cómo ves a tus jugadores y qué sientes que te juegas tú como entrenador mañana? Gracias. A la segunda pregunta me juego un título. Sinceramente llego mucho más desahogado que el año pasado. Ya hemos ganado, hemos demostrado que este proyecto es ganador. El año pasado se consiguieron 2 títulos y bueno, este año llego más tranquilo, con más tranquilidad, con más pozo. Y Ancelotti tiene hambre, el Madrid siempre tiene hambre. Yo no he visto un Madrid sin hambre. Incluso recuerdo el mejor Barça de la historia, tuvimos que ir a ganar 2-6 al Real Madrid. Si no, se nos ponían a 1 punto, al mejor Barça de la historia. Por eso digo que el Real Madrid reacciona todavía más cuando ven un Barça fuerte. Ahora están viendo un Barça fuerte, lo están viendo, y cuando conversas con Ancelotti te das cuenta de que está un Barça fuerte, de que les puedes competir. Entonces vamos a competir, vamos a disfrutar, estamos para ganar títulos, y mañana es un escenario ideal. A mí me motiva, me extramotiva el Madrid, la final, la Supercopa, igual que el año pasado. Lo vamos a dar todo para levantar este título. Juan. Xavi. Aquí, Juan Bautista. Hola. Martínez de La Vanguardia. No quieres dar pistas sobre la alineación. No, claro. Te quería preguntar si apostaras en algún momento del partido por Lamine Yamal, ¿qué le pedirías? Quizá adelante tendría Mendy, que es un hueso defensivo. ¿Qué le pedirías para el partido? Pues lo que está demostrando: desparpajo, talento, calidad individual. Tenga quien tenga adelante, ¿no? Pues puede tener Camavinga, Mendy, Nacho, el que sea, Fran García. El que juegue, Lamine tiene que demostrar su talento, porque además lo tiene, es muy joven, pero no le pesará en ningún momento el escenario porque tiene este desparpajo y esta personalidad para marcar diferencias, incluso siendo un adolescente, ¿no? Hola Xavi, aquí Ginés Muñoz. Hola. De la agencia EFE. Yo quería preguntarte por Balde, el rendimiento de Balde en la fase ofensiva, cómo atacaba el Barça por la izquierda con él. Parece que ha bajado. El otro día además se tocaba bastante las lumbares, llegaste a poner a calentar a Héctor Font. ¿Cómo está Balde físicamente y cómo lo ves, lo que está aportando esta temporada al equipo? Sí, el otro día jugó mermado, estuvimos valorando el cambio porque le dolía muchísimo la espalda, pero apretó, aguantó y tuvo la personalidad y la entereza de continuar, ¿no? Pues nos está dando mucho Balde. Nos está dando mucho y nos seguirá dando. Por fuera, por dentro, llegadas. Creo que el Madrid va a estar muy pendiente seguramente de esa banda izquierda con Balde, seguro. Con Carvajal, con Valverde, con quien juegue, pero el rival sabe que tenemos mucho potencial en esa banda izquierda. Buenos, Xavi, bienvenidos aquí a Riyadh.
tienes una historia en el Awal Park. Has jugado 5 partidos antes. Hola Xavi, bienvenidos a Riyad. Tienes mucha experiencia aquí en el Awal Park. Has jugado más o menos 6 partidos, pero has perdido más. ¿Qué tienes que decir de eso? Bueno, pues que hay que igualar esas estadísticas. Mañana es un gran día para igualar las estadísticas. Sí, siempre ha sido difícil venir aquí a competir con los equipos saudíes. Son de lo mejorcito que hay en el continente asiático y siempre era difícil. Pero mañana es otra historia. Me quedo con la experiencia del año pasado, del partido del año pasado. Lluís Flaqué. Ay, Lluís Flaqué, perdona, Josep Capel, perdona. Josep Capel de Radio Nacional de España. Xavi, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Antes le hemos preguntado, se le ha preguntado a Ancelotti por ti y a mí me gustaría preguntarte por Ancelotti. ¿Por qué te parece Ancelotti como entrenador, con la trayectoria que llevas? ¿Si ves algún tipo de similitud contigo? Los dos erais futbolistas, centrocampistas, y ahora como técnico, si ves alguna similitud y si crees incluso que en alguna ocasión Ancelotti, pese a toda su trayectoria, se le ha infravalorado como entrenador. Gracias. Yo seguro que no lo he infravalorado, todo lo contrario. Me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia. Ahí está su palmarés. Ha triunfado en todos los países donde ha competido, donde ha entrenado, dejando huella. No verás prácticamente a nadie hablando mal de Ancelotti. Me parece un caballero, tengo buena relación, buen trato, cordial, con respeto siempre. Por lo tanto, para mí es un ejemplo. Entonces, le tengo un respeto extraordinario, extraordinario. ¿Similitudes? Pues no lo sé. No lo sé, igual que éramos centrocampistas y vemos el fútbol de la misma manera, pero creo que las ideas y las metodologías son diferentes. Hola Xavi, aquí Abraham. Hola. Romero del Mundo. Sobre el partido, has hablado ya de las diferencias con el año pasado. Quería saber cuánto te condiciona la llegada de Bellingham y si condiciona menos a otros jugadores de los que a lo mejor estabas pendiente el año pasado y si es él un poco lo que más te preocupa del Madrid. Gracias. No nos centramos en un jugador, si no nos volveríamos locos. Todos tienen un nivel extraordinario. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, si juega Modric, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, que estamos hablando de futbolistas de primerísimo nivel, es el Real Madrid. Siempre ha sido así. De Bellingham, pues te destacaría su llegada, ¿no? El timing que tiene, el tiempo de llegada, la capacidad física, técnica. Bueno, es un futbolista extraordinario, ¿no? Y está marcando diferencias con esas llegadas desde segunda línea, sin ir más lejos, el gol del clásico en Liga, ¿no? Carlos. Què tal, Xavi? Carlos Monforan, directe pel Twitch de Gigantes. Hola. Ara li preguntaven a Ancelotti si ell prepara els partits pensant en els 11 jugadors titulars o pensant en els 16 jugadors que poden entrar fins al minut 90. Tu com els prepares? Pensant únicament en els 11 titulars i després en funció del que requereixi el partit ja decideixes o ja contemples totes les possibilitats abans de que comenci el partit? Moltes gràcies. Nosaltres, jo en aquest cas, treballo en general, és a dir, no penso en qui jugarà, sinó en qui pot ocupar aquella posició i què ha de fer aquell jugador en aquella posició, tant en defensa com en atac, com en estratègia, pilota parada. Però no treballem a nivell individual amb aquell jugador, sinó treballem a nivell grupal, perquè tothom estigui preparat. En certs moments et poden passar moltes coses i tothom ha d'estar preparat i saber el que requereix, el que volem de cada jugador en cada posició. Última pregunta en inglés, last question in English. Hola, Xavi. Question in English, if you could. I'm Duncan Hare from the Saudi Pro League Media House. How much have you and the team enjoyed being in Riyadh? And how much does hosting huge football matches like this help grow football in Saudi Arabia? Well, I think, yes, we are enjoying here in Saudi. All the time that we came here, everybody respect us, everybody support us, like the last game in the stadium. So very happy to be here, and I think Saudi football will improve a lot in the next years because you know they have everything to have the best players in the world. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenos días.
Nos sentamos, por favor, para poder empezar. Comenzamos la rueda de prensa con el entrenador. Recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. Allí atrás, Victorio. Behind, way back. Hola, mister. Aquí Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cuál es el estado físico y anímico del Real Madrid antes de una final como el de mañana? Gracias. Bien, estamos bien. Hay tranquilidad. El equipo, creo que el equipo, los jugadores han recuperado o van a recuperar hasta el partido de mañana. Anímicamente, bien, el equipo está motivado. Estamos cerca de un título, del primer título de la temporada. Intentamos hacer lo que tenemos que hacer, que es intentar de ganar. Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Quería saber cómo está Dani Carvajal, si va a poder ser titular mañana y si ha decidido quién va a ser el portero titular mañana. Gracias. Yeah. Carvajal está bien. Ayer ha necesitado un día más de descanso porque obviamente a los veteranos les cuesta un poco más recuperar comparado con los jóvenes. Puede jugar sin problema. He decidido el equipo que va a jugar, no quiero dar pistas. Hola, mister, muy buenas. Antonio Romero, de la cadena SER. Mañana en el duelo de entrenadores se enfrenta con un técnico con menos trayectoria por una cuestión lógica de edad, que ha repetido de manera reiterada que su búsqueda como entrenador es la excelencia. Usted, con más trayectoria y más títulos, ¿tiene alguna palabra o algún leitmotiv que persiga desde su inicio de entrenador y que le pueda definir? Yo creo que Javi está haciendo un óptimo trabajo en el Barcelona. Es verdad que no tiene la experiencia que tengo yo, pero cuando uno empieza a hacer un trabajo no tiene experiencia. Yo no la tenía cuando tenía su edad. Creo que su trayectoria ya es muy buena. Creo que le ayuda mucho el hecho que ha sido uno de los mejores centrocampistas del mundo. Obviamente es un trabajo distinto, pero la idea que ve un jugador como ha sido él en el fútbol le va a ayudar mucho, él está ayudando y creo que lo está haciendo muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, a su derecha, Rubén Cañizares, de ABC. El otro día, después de la victoria, nos comentaba que no había entendido los pitos a Kroos y que tampoco él los había entendido. Bueno, él en los últimos meses había hecho declaraciones sobre lo que pensaba del boom del fútbol saudí y seguramente eso es lo que molestó a la grada. No sé si ha podido tener alguna charla con él de esto y qué le parece. No, ¿eso ha servido ya pasado estos días? ¿Se ha reflexionado sobre ello? Yo creo que Toni no se ha dado cuenta de los pitos, pero creo que no le han afectado y no le van a afectar porque Kroos tiene un tal conocimiento de este mundo que nada le puede afectar. No he hablado de él con esto, él está como todos, motivado y listo para jugar. ¿Qué tal, Carlos Martín, de OK Diario? Decía que no iba a hablar del 11, pero mañana, si no hay sorpresa, jugará Nacho, será capitán y tendrá la oportunidad de levantar su primer título como jugador de Real Madrid. Para un jugador de su trayectoria y como hombre de fútbol, ¿qué significa esto y cómo está? ¿Cuánto te aporta Nacho para un entrenador? Bueno, Nacho es uno de los componentes de jugadores que sirven de ejemplo para los nuevos que vienen a nivel de seriedad, de profesionalidad, de gana y de motivación. Entonces, después todos los jugadores que han pasado siguen Modric, Kroos, Carvajal, Ramos, Nacho, que siguen siendo de ejemplo para los nuevos que llegan al equipo. Carlos, buenos días. José Félix, día de Marca. Quería que me comentaras un poco la importancia que cada vez tiene más en el fútbol con los 5 cambios ya instaurados, los que salen en el banquillo. El otro día se habló mucho de que ganó el Real Madrid por los cambios. ¿Se preparan los partidos con 16 jugadores, con 11? ¿Cuál es la idea que tiene siempre un cuerpo técnico? Bueno, los partidos se preparan con los 11. No, yo a nivel personal, antes de un partido, nunca pienso de pensar a cambio ya preventivado. No, esto no, porque cada partido puede
cambiar por pequeños detalles la dinámica. Es muy complicado pensar a un cambio antes de un partido. Lo hemos hecho en el caso de Vinicius, porque venía de una lesión en el partido contra Mallorca, creo, pero antes de un partido, por el partido de mañana no pienso antes que voy a hacer cambios. Después, durante el partido, o por cansancio, o por cambio de estrategia, o porque un jugador no lo hace bien, que pueda pensar a cambiar. Lo bueno es que estoy cierto y convencido que los que están en el banquillo están listos. Esto sí, y no siempre esto pasa, porque a veces en el banquillo hay jugador que por un motivo o por un otro, por el hecho que no juegan, no están motivados para entrar. Aquí no pasa, esto es lo bueno. Yo soy cierto que si jugamos mejor que el Barcelona vamos a ganar, en la mayoría de los casos. Estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado. Hola, hola Carlo, buenos días, Olivier Lorenzo del País. Ha dicho que no va a comentar el portero. No sé si tiene ya decidido qué va a hacer con la portería de aquí en adelante, aunque no lo quiera decir todavía. No, algo voy a hacer. Algo va a hacer. Yo veo que me agradezco que estáis muy preocupados por lo que voy a hacer con la portería, lo agradezco, pero tranquilidad que algo voy a hacer y no me voy a preocupar mucho. Vale, yo le quería preguntar, ¿cómo ha ido manejando esta situación? Porque usted al principio sí que señaló claramente a Kepa como el titular. Cuando iba a volver de la lesión, dijo que él volvería a ser titular. Bueno, todo esto ha ido cambiando. ¿Usted cómo ha manejado esto en el vestuario, con los jugadores, con ellos? Porque sí que ha virado un poco de opinión. Gracias. Bueno, Kepa, hemos fichado a Kepa después de la lesión de Courtois. Y Kepa ha jugado titular. Y después Kepa ha tenido una lesión. El suplente, aquel momento que era Lunin, se ha merecido la competencia. ¿Por qué? No por un demérito de Kepa, porque Lunin ha actuado muy bien. Entonces, en este momento, siento que no puedo elegir a un titular y a un sustituto. Lo importante es que lo entiendan los dos, y creo que lo han entendido, y lo han entendido. Quiero darles las bienvenidas aquí en Riyadh. ¿Qué tal ha visto el ambiente aquí en Arabia Saudí? Xavi ha hablado después del partido de los Osasuna. Ha dicho que va a ganar con el DNI de Barcelona. ¿Qué os parece de eso? Sí, bueno, el ambiente es bueno porque creo que es un país donde el fútbol, la gente tiene mucha pasión por el fútbol, le gusta mucho el fútbol, el ambiente es bueno, tenemos muchos aficionados del Real Madrid. Me sorprendía si Xavi hubiera dicho que no le gustaba ganar. Obviamente le gusta ganar como me gusta ganar a mí. Él sabe perfectamente que lo sé yo, que va a ser un partido muy igualado, como siempre ha sido, como siempre será un clásico entre Real Madrid y Barcelona. Hola, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional. Dijo que había aprendido de la derrota del Atlético de Madrid en el Metropolitano para el partido de la semifinal. El Liga en Montjuïc le ganó al Barça, pero los primeros 70 minutos dominó el equipo de Xavi. ¿Qué ha aprendido también de aquel partido, aunque ganara, para mejorar de cara al clásico de la final de mañana? Gracias.
Sí. Creo que esto es una situación que hemos evaluado y controlado. El principio del partido en el Montjuïc no ha sido bueno. La estrategia en la primera parte no ha sido buena, sobre todo a nivel defensivo. Esto obviamente lo tenemos en cuenta para el partido de mañana, como tenemos que tener en cuenta también la alineación del equipo rival, que puede cambiar también nuestra manera de plantear el partido. Masa Al-Khair. Buenos días. El diario de Al-Yom. ¿Qué te parece del partido que va a pasar mañana, el domingo? Real Madrid-Barcelona. Bueno, es siempre una ilusión jugar preparar este tipo de partido, porque es un partido que ve todo el mundo, donde creo que va a ser un espectáculo bonito. Y obviamente hay la preocupación, muchas cosas a nivel emotivo. Son partidos que te costan a nivel físico, porque, como he dicho, hay obviamente la ilusión, pero también la preocupación, el pensamiento de intentar de hacer la cosa lo mejor posible. Hola, mister. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Desde fuera da la impresión de que llega bastante mejor el Madrid a este partido. Su equipo lleva 20 partidos sin perder. No sé si lo ve así, si considera que es favorito mañana. Y luego, ¿qué importancia puede tener esta competición para el resto de temporada? Si mañana es una ocasión para demostrar que el Madrid ahora mismo está mejor que el Barcelona. Bueno, esta es una competición que termina mañana. Todo el resto es otra historia. Es un título importante para la imagen del club y todo esto. Creo que siempre el clásico iguala todas las cosas. Creo que mañana va a ser exactamente lo mismo. Puede ser que el Madrid ha mostrado en los últimos partidos de estar un poquito mejor, pero mañana se iguala todo. Entonces, como he dicho, serán los pequeños detalles que deciden esta final. ¿Qué tal? María Relaño, de Televisión Española. ¿Sale el Real Madrid al campo con una motivación extra por la sed de revancha, ya que el año pasado se le escapó el título en la final contra el FC Barcelona? No, el Real Madrid no sale por revancha. El Real Madrid sale a tope porque es la exigencia de esta camiseta, de este club. No tenemos ninguna revancha, es un rival que respetamos mucho, porque es un rival muy fuerte, que nos ha ganado, pero el hambre es siempre lo mismo, de todos los partidos. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Mañana supera a Zidane como técnico del Real Madrid. Quería preguntarle qué aprendió de Zidane. Primero, en su etapa trabajando con él codo con codo, con aquella icónica foto en Lisboa, usted tranquilo y Zidane señalando alguna indicación de juego. Y después, desde fuera, viendo a Zidane en el banquillo del Madrid, ¿qué aprendió de él? Bueno, primero Zidane ha sido un jugador que, el mejor jugador que he visto en los entrenamientos. Era algo increíble lo que Zidane era capaz de hacer en los entrenamientos. Zidane me ha ayudado mucho como asistente porque él conocía muy bien el club, yo conocía muy bien a él. En este primer año me ha ayudado mucho con los franceses, me ha ayudado mucho a adaptarme al fútbol español, a la cultura española. Creo que ha sido un ayudo muy grande. Hacemos las últimas dos preguntas, last two questions. ¿Qué tal, Carlos? Sergio López para el AS. Si mañana gana la final, igualará a Zidane, a raíz de la pregunta de mi compañero, con 11 títulos, como el segundo entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid. ¿A usted esto le genera una motivación extra? No,
en el sentido que obviamente estoy muy satisfecho por esto, muy contento, pero los títulos se quedan en la bajeja, la mira de vez en cuando, te recuerda que aquel día has ganado, pero lo que es importante es el día después, no el día que ha pasado y que algo tú has logrado. Mi pensamiento es esto, siempre mirar adelante, y pase lo que pase, porque mañana puede ser un título, puede ser una derrota, pero el jueves tenemos otro partido. Última pregunta. Hola, mister. Por aquí al fondo, Alberto Pereiro, de Acero. Te quiero preguntar por Mendy, porque ha sido un futbolista que a veces ha tenido críticas por las lesiones, a veces por el nivel, pero tú siempre que has estado disponible has sido tu lateral izquierdo titular en el Madrid. Quería que me explicaras un poco qué es para ti Mendy, la importancia que tiene y qué significa para ti en tu esquema y lo importante que es el día a día. Mendy, cuando está bien, para mí simplemente es el mejor defensa lateral izquierdo del mundo. Defensivamente. Ofensivamente puede mejorar, sí. Me parece que ha mejorado porque ha marcado un gol el otro día inesperado, pero a nivel defensivo, en una condición optimal, Mendy es el mejor lateral izquierdo del mundo. Muchas gracias.